Hola, hoy les muestro un par de Nike Court Vision NBA. Este par, a pesar de ser de la NBA, o con esta se puede decir edición especial, no rebasa los 1,599 pesos mexicanos, que son los más caros Court Vision, sobre todo si son Court Vision Low Canvas. El modelo es el siguiente y quiero que me digas qué opinas a simple vista de este par. Veamos pues sus detalles. Color mayoritario blanco, un swatch en color morado, y date cuenta de todos los relieves que tenemos. Esto está como una especie de reptiloide, no está liso completamente, dividido entre secciones principalmente, aunque pues la parte del talón se secciona al igual que la parte frontal. Al igual que en el modelo que se le parece demasiado, tenemos agujeros en la parte frontal, demasiados, no los voy a contar. Tenemos cintas de color naranja delgadas, están muy chulas la verdad, y es muy llamativo, hace una especie de contraste entre el blanco con el morado y el naranja, que más bien es como un color mostaza pálido, porque no es un naranja muy cargado, al menos no viéndolo realmente. La lengüeta, tenemos el sujetador y esto está algo poroso para permitir la transpiración. Por dentro vamos a tener, no tenemos la información de las tallas por dentro en la lengüeta, pero sí la tenemos de un lado. El recubrimiento es completamente blanco y de tela, y la suela dice Comfort Insole Nike, o sea, también está en color morado y dice que es suela confort o confortable. La composición: corte piel vacuno, forro textil y suela hule sintético. Detalle: Court Vision Low por lo general es piel. Hasta ahora no conozco ninguno que sea material sintético. Reciclado sí, los que son de la campaña Move to Zero, y también los que son como de canvas o tela o esa especie como de telita dura, que son los Nike Court Vision Low Canvas, así tal cual. Déjame decir también que en la parte frontal, en la lengüeta, tenemos el Nike Court Vision aquí en el modelo, y puedes verlo también que está de color morado, tejido completamente. Ya te mencioné lo demás. En la parte trasera tenemos en letras también naranjas y en relieve, eso está muy padre, se siente muy padre. Tenemos el Nike. La media suela típica de Court Vision, con esos pequeños, una especie de material, no sé cómo decirlo, pero rasposo, rugoso, es lo correcto. También aspecto medio reptiloide, no tanto como aquí. Sus dos agujeritos típicos de cada lado en la parte media. Recuerda que Court Vision tiene esta pequeña elevación que de pronto cuando pisas y haces esto, da la sensación de que estás como con una especie de tacón, pero más que nada por el sonido, porque es un par muy ruidoso. Observa también que tenemos la costura de la media suela, que va prácticamente de lado a lado, y así se ve la suela, pues con dos grandes pivotes, también muy amarillo, perdón, o naranja, no sé cómo lo veas tú, yo lo veo entre naranja y mostaza. Y al igual que el par de la competencia, de la misma competencia, Nike Air Force 1, tenemos estrellitas, solamente que esas estrellitas están más como hundidas y apenas perceptibles. La tenemos de un lado, del otro, semicírculos con estas líneas, lo que yo llamo cadena de bicicleta, pero tú lo puedes decir como a ti se te antoje. Y esto hundido, el Nike con el swatch, el símbolo de registrado, eso está hundido, y así luce este par. Vamos a ver cómo este par luce con la luz natural. El día de hoy está completamente soleado, y este par de Nike Court Vision Low NBA luce así con la luz del sol. Aquí tú puedes apreciarlo, aquí tengo un poco de sombra, pero en sí así es como luce este par. Date cuenta que sus detalles pues son muy visibles, y así pues luce. Y si lo ponemos en la sombra, pues es más notorio y marcado el color. Déjame muestro más de este lado. Aquí sí se ve perfectamente cómo luce los colores. Aquí date la suela amarilla, mostaza, brilla mucho. Los colores son muy bonitos la verdad. Así pues con luz solar y con sombra. Esos fueron los detalles principales para este par de Nike Court Vision Low NBA. Para no perder la costumbre, haré algunas combinaciones con ropa casual y con ropa deportiva solamente para la parte inferior, para que veas cómo este par luce puesto y posterior a esto regreso con un review final. Estoy de vuelta con este par de Nike Court Vision Low NBA. ¿Qué opinas de ellos a simple vista? Es un par un poco discreto, no voltean mucho a verte, pero hasta cierto modo pues sí llama un poco la atención, sobre todo por los colores. Resulta que el swatch es más morado y pues las cintas muy naranjas. Así terminan desde el primer día de uso, como puedes apreciar. Todo depende del uso que les des pues, pero un uso normal para terminar así, e incluso se van a ensuciar muy fácilmente de toda esta parte blanca. Eso sí, tenlo por seguro. Recuerda que es piel y bueno, son muy bonitos. ¿A ti qué te parecen las combinaciones? Si te gustó este video, regálame tu like y escribe en los comentarios para conocer tu opinión. Comparte este video. Sígueme en mis demás redes sociales, aquí te dejo el link a cada una de ellas. Además, suscríbete a este canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas sus notificaciones de mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.